¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. El combate complementario se realizará a la distancia de 8 rounds. En el rincón azul, con un peso de 70 kilogramos, 7-0, récord oficial. 17 combates realizados, 8 triunfos, 8 derrotas, un empate, 4 ganadas antes del límite. Para el hombre de Junín, provincia de Buenos Aires, Osvaldo, el carnicero, Acuña. En el rincón rojo, con un peso de 70 kilos 800, 7-0, 800, récord oficial. 5 combates realizados, 5 triunfos, 1 ganado antes del límite para el hombre de José C. Paz. Provincia de Buenos Aires, el invicto León Gavilán. Primer round. ¿Okay? Lucas Catalinich, el árbitro de la pelea. Esquina roja para León Gavilán. Gavilán, Acuña, centro del ring. Osvaldo Acuña. Señores, cumplan con el reglamento. Esquina azul. A la orden de break, dar un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Me encanta el estilo de Katarinich. Enfático. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Tays Sports. Bueno. Zurdo Acuña. Un buen cross. Pantalón celeste con vivos blancos. Buena peja. Pantalón plata y oro para Gavilán. Un buen boleado. Diestro. Se anima Acuña, centro del ring para él. Bien. Buen combate. 1-2. Mejor la derecha de Gavilán. Cuando cuelga la mano izquierda en cross. Ajá. Máxima concentración para el pibe de José C. Paz. Muy bueno. Opa, linda la derecha. 1, 2, 3. Muy bueno. Por el mismo recorrido. Golpe abierto. Llegando pleno destino. Una vez más el cruzado de mano derecha. Los dos conectaron, pero Gavilán más sólido, ¿no? Pero... parejo. También le llega, sin potencia, pero le llega. Qué buena mano. Le llegaba Acuña, como lo marcaba Germán Resco en el comentario. Cross de derecha. Quemando etapas. Cross de izquierda. Excelente. 1-2 de Osvaldo Acuña. Genial. Buena la derecha, mejor la izquierda. Lo hizo retroceder Acuña. Domina el combate. Acuña pelea muy erguido con la guardia baja y eso hace que Gavilán llegue con facilidad. Claro. Tiene 6 knockouts negativos. Muy bien. Acuña. De sus 8 derrotas. Y 4 positivos. Llegan todas las de León Gavilán. Una vez más la derecha por afuera. Fíjense que al pelear tan erguido. Cada vez que lo conecta es peligroso para su estabilidad, ¿no? Y las piernas rígidas también. Bueno,
Cinco jab. Excelente uppercut. La mayoría de los envíos son golpes de poder. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Le va a la derecha abajo. Intenta construir Gavilán, que tiene un pellizco en su ojo derecho. Lo domina. Top, top. De mano izquierda. En la nuca no, En la nuca abarca Katalinich. Seguimos en la primera vuelta, menos de 30. Está viendo un buen combate. Uno, dos. Un buen round. Izquierda, abajo, izquierda, arriba. Para Acuña, que quiere estar presente en el combate. Muy bien. Sueltos dos. Wow. 10 segundos finales. Excelente. Buena mano derecha una vez más para cerrar la vuelta. Campana. Segundo round. Se vendrá el segundo en la voz de Silvana Carcetti. Comenzó. Antes saludamos a Teo, que va a cumplir años 7. Bueno. Atento a boxeo. Feliz de cumpleaños. Feliz Teo. Cumpleaños. Un buen pro. Y no se olvide de Chiquito Peralta. El agradecimiento, ¿no? El jugador de la noche, Chiquito Peralta, que nos recibió con un catering formidable. No pasa nada, dice Katalinich. Igual insisto en que Gavilán, cada vez que lo toca, es peligro de cuenta mínima. Está preciso, fino en los envíos. Ajá. Sobre todo cuando llega esa mano derecha volcada. Muy bueno. Muy bueno. Un poco recorrido los envíos de Acuña. Uno, dos, tres por adentro. No marcaba Germán, demasiado erguido. Osvaldo Parejo. Acuña. Una, dos derechas. De León Gavilán. Que tiene 5-0-0. Qué buena mano. Y además la última, sin decisión. Cross de derecha. Tac, cross tac, de Acuña. Izquierda de León Gavilán, derecha. Excelente. Después. Genial. Gavilán no tira muchos golpes, pero a razón de 3-4-1, ¿no? Comparado a su rival. Llegan plenos los envíos. No hay defensa en Acuña. Claro. La guardia prácticamente desmayada. Se le hace fácil. Excelente. Llegar a destino, ser efectivo. Derecha. Ajá. Directa. Jab de León. Buena guardia. Por abajo. Por arriba con la derecha. Momento de presión. Buen round. Debe intentar combinar Gavilán abajo y arriba. Excelente, para sorprender. Y no anunciar tanto los golpes, por más que los conecta. Gancho, obviamente. Izquierda. Necesita un cambio de ritmo. Gancho de derecha. Acuña, que no pisa firme. Lo domina. Otra vez la derecha. La domina. Es el protagonista. Eso. Del combate. Otra vez la bomba de cross y cayó. Está viendo un buen combate. Cuatro, un buen round. No más. Y llegó el primer knockout. Médico. Para León Gavilán. Técnico 2. Festeja el de José Cepaz. Excelente. Demasiado rápida la decisión de Katalinich. Germán. Que no lo había visto bien, ¿no? Igualmente, era un boxeador muy endeble. Cada vez que era conectado, por más que no fuese un golpe para noquearlo, para tirarlo, trastabillaba, ¿no? Por su forma de pararse, de boxear. En fin. Y eso que Gavilán, insistimos, no es un noqueador, ¿no? No, no es un noqueador, lo habíamos comentado anteriormente. 5-0-0, no conocía lo que era ganar antes del límite y metió la primera. A mi gran amigo, el hombre milanesa. Ante el pugil de Junín. ¿Quién será el hombre milanesa? No sé. Charito no es, Pedazo tampoco, ¿no? No. Solnet tampoco, nosotros tampoco. Y muchas nada más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias por todo. Ahí está el saludo para sus amigos, para la gente que claramente lo está apoyando en su campaña profesional. Repasamos la maniobra.
Sí. Iba hacia atrás ya, pero lejos estuvo así mirar el golpe, ¿no? Fíjense. De lleno y después cae hacia adelante. Y no había mucho más que hacer, era una pelea bastante larga, ¿no? A 8 asaltos. Saltan por encima de cualquier resultado. Vas a pegar mucha, pero salió. La caída fue con retraso. Sí, porque pegan las ovas y después cae hacia adelante. En fin, para mí iba a seguir siendo castigado, ¿no? Fallo del combate. Es ganador por nocaut técnico. A los 2 minutos 40 segundos del segundo round, el hombre José Cepaz, León Gavilán. Ruge el León, metió la primera antes del límite. 6 peleas ganadas. La felicidad del pibe de José Cepaz. El saludo correspondiente y la primera de la noche adentro.